La presidenta Cospedal se colgaba el Cristo del Saúco del cuello como homenaje a un pueblo que ve por primera vez en su historia cómo un presidente de la Junta de Comunidades pisa esta localidad albaceteña. El motivo ha sido inaugurar unas jornadas que han concentrado a cientos de mujeres, entre ellas la presidenta, quien ha asegurado que los administradores públicos deberían aprender a gestionar tal y como lo hacen las madres de familia. Dicen que esto de administrar lo que es de todos el dinero público, que es una cosa muy complicada. Y yo siempre me planteo, digo, eso es muy fácil, solo hay que preguntarle a una madre de familia. ¿Y qué madre de familia no tiene bien claro que no se puede gastar más de lo que se ingresa en la casa? ¿Y qué madre de familia no tiene bien claro que cuando las cosas están mal o hay uno o dos en paro en la familia y no hay los ingresos que había antes o hay pocos, no se puede salir a cenar todas las noches fuera? Cospedal ha reafirmado también el apoyo de su gobierno con las familias castellano-manchegas y el compromiso del Ejecutivo Regional de ayudar a las que peor lo están pasando. Creo que en tiempos de crisis y de austeridad, la familia es el sostén de muchas personas. Es el sostén de muchas personas y es el apoyo para muchas personas. Por eso, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos presentando y preparando un plan integral de apoyo a la familia de Castilla-La Mancha que vamos a presentar en el mes de septiembre para cuidar de la familia con independencia de los miembros de esa familia, para cuidar de lo que es la organización y el núcleo familiar. Aunque la presidenta no ha detallado en qué se traducirá ese plan, si en forma de ayudas económicas o si se establecerá un nuevo marco legal, Cospedal sí ha trazado las líneas básicas de las medidas, aunque con la austeridad como estandarte, el gobierno regional se centrará en ayudar a las familias numerosas, la conciliación familiar y aquellos que están a cargo de menores y de personas dependientes.